Es un relato que empequeñece mucho nuestra labor, este relato como heroico del arquitecto, esta imagen como del arquitecto con una pluma así y un papiro, como esperando que venga el cliente. Y aparte de lo que tú dices, ¿no? En un momento determinado es que los clientes eran el enemigo. O sea, lo que se nos transmitía es que el cliente, había que hacer las cosas a pesar del cliente. Hombre, pues hay clientes. Voy a darle la vuelta a una cosa que decía Canolazo. O sea, hay clientes muy buenos y muy malos, como hay arquitectos muy buenos y muy malos. O sea, que hay de todo en esta vida. Es que me parece que es empequeñecedor no contemplar la vasta cantidad de cosas que podemos hacer. Que Ricardo Verges Squin, que es catedrático de economía, arquitecto catedrático de economía, etcétera, que hacía algunos informes muy válidos, lo que decía es que había que aumentar la oferta. No, la demanda no la podemos tocar. La demanda es la que es, pero esa demanda fluctúa. Y el modelo súper explotador del territorio y de súper construcción que hemos mantenido es que no es ni medio sostenible. O sea, que decir, si esa demanda, primero, no la controlamos, aunque lo creamos, y segundo, vemos ya a las claras que no es muy sostenible, nuestra única manera de tocar nuestro mercado de trabajo es aumentar la oferta y deshacer más cosas, que podemos. Hola, José María, ¿qué tal estás? Hola. Bueno, aquí ¿qué tal? Un nuevo Arquicafé. Esta que pone Café Porche y Banjo, que es de una chica de Murcia, se llama Viana Banjo, la podéis seguir por Twitter, que tiene cosas muy chulas. Pues en este caso tenemos la suerte de tener a nuestro amigo José María Echarte, lo conocemos hace muchos años ya, y va a ser complicado centrar el tiro, porque está el hombre en tantos frentes metido, que a ver por dónde va este Arquicafé. Tu pregunta, y yo hago lo que pueda. Yo te preguntaría, lo primero de todo, un poquito desde nuestra experiencia personal, que te conocimos cuando nosotros montábamos el blog en el 2009 y tú ya con N+1, ya llevabas un tiempecito ya enredando en la red y además tenías ya muy buen posicionamiento. ¿Cómo ves que ha cambiado en estos más de 10 años, en vuestro caso casi 15, desde que empezaste a escribir en internet a día de hoy, el panorama en la propia red dentro de nuestro mundillo arquitectónico? Pues, no sé, yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, ahora nosotros estamos como en un parón obligados por las tesis doctorales y estas cosas, entonces de vez en cuando subimos algo para mantener vivo la actividad, pero está muy parado. Pero bueno, yo creo que el ejemplo sois vosotros un poco, ¿no? O sea, esta diversificación que habéis hecho de lo que era originalmente un blog, que publicaba texto y tal, y luego se ha convertido, pues ha incluido como un canal de vídeos, o ha incluido esto que estamos haciendo ahora, o ha incluido otras cosas. Yo creo que hay formatos nuevos que me apetece probar. Cuando Santa Tesis lo permita, de hecho, miento porque ya estoy intentando probar con un formato podcast, a ver qué tal, pero creo que ha evolucionado mucho y que ha cambiado y que es bueno que cambie. Quiero decir, que hace 15 años tener todo se llaman bitácoras, que era peor todavía, tener como el blog o la bitácora, que era un sitio donde tú escribías y alguien venía y lo leía y generaba una cierta red que estaba muy bien, y ahora creo que eso se ha vuelto como más transversal y tiene como más medios por en medio. Me parece que el medio me da un poco igual. Y me interesa aunque entiendo que cada medio, que el medio es el mensaje también en parte, pero me interesa como la calidad de lo que se produce. Entonces, me da igual si es un vídeo, que si es un, hombre, un TikTok, no creo que dé para, bueno, no sé si da para, no, ya estoy mayor, me duele la espalda, no puedo bailar, pero creo que la evolución es normal y está bien y que va cada vez a más. Pues yo que sé, es el ejemplo que ponemos siempre, pero alguien como Ter era impensable cuando nosotros empezábamos a hacer los blogs. Bueno, N+1 en parte era bastante impensable cuando la gente empezó a hacer blogs, porque era como, bueno, era como muy crítico, era muy, muy de risa y tal. Y yo creo que lo bueno es que hay un poco de todo. Pues tienes a gente como José Ramón, que sigue escribiendo, porque además escribe muy bien. Y es un tipo fantástico. Y él, yo creo que su intención es seguir escribiendo. Estáis vosotros que experimentáis con más formatos, pues yo creo que es bueno que esto pase. Muy bien. Probablemente no te haya contestado, también. Y, por ejemplo, hablas, claro, del tema de
de vuestro espíritu como más crítico, también más combativo, ¿no? También es como un tema que está ahí como siempre en el aire, ¿no? Esto de la crítica de arquitectura y, sí. Y también como que hay gente como muy purista, ¿no? Como que echa de menos, ¿no? O a Anton Capitel, Montaner y compañía, ¿no? Y parece que si no está aquello ya no hay nada, ¿no? Y sin embargo en la red precisamente también, aunque sea de manera más puntual, pues desde Freddy Massad a otra esta gente, aparece gente que tiene muy en cuenta el tema de la crítica de arquitectura, vosotros mismos, ¿no? Y también con un aire, en vuestro caso, como usando también el humor, la ironía, ¿cómo ves tú todo este mundo ya enfocado más en la crítica y cómo crees que puede evolucionar? Creo que hay diferentes enfoques. A mí, por ejemplo, me interesa el de Freddy. Quiero decir, esta opción como de una crítica, él lo llamaría crítica de choque, ¿no? Como de una crítica que se posiciona claramente, etcétera, etcétera. Es cierto que lo que nosotros llamamos crítica muchas veces era teoría. O sea, quiero decir, cuando hablamos de TAF, en realidad es crítica también, o crítica operativa, como lo quieras llamar en el caso de Tafuri, o en el caso de Cevi, o en el caso de Rainer Banham, o en el caso de todos estos como vacas sagradas, ¿no? De la crítica de los 60 y de los 70. Pero de nuevo, es que claro, en aquel momento el medio era que era. O sea, era Casabella, esto sabe mucho más Paco Casas que yo, pero eran artículos, eran libros, eran tal. Hoy en día el medio es muy distinto. Entonces, yo creo que no le hago ascos al medio, ni le hago ascos a la parte teórica, ni le hago ascos a la parte de crítica. O sea, creo que anunciar que la crítica ha muerto, por supuesto, me parece una chorrada del 15 largo, pues pasará mejores y peores momentos, pero creo que es una disciplina que no muere. Lo que pasa es que cambia. Quiero decir, lo que no puedes esperar es que se mantenga igual que en los años 70. Y luego, el hecho de que existe Internet es que no me parece ni bueno, ni malo, ni, quiero decir, me parece que es una herramienta más. Entonces, pues hay buena crítica en Internet y hay mala crítica en Internet, como la había buena y mala en papel, como hay libros de crítica así de gordos que son infumables y hay posteos en un blog que me parecen mucho mejores que otras cosas que lees en medios más convencionales, si quieres. Entonces, no... yo creo que el futuro me parece que está abierto, o sea, que está bastante vivo. Hay mucha gente interesada en esta posición como transversal en la que tiene que existir Freddy y tiene que existir más gente. O sea, que me parece que está bien. Claro, también comentas el tema de estos libros, ¿no? Que nosotros siempre leíamos cuando íbamos, sí, la escuela, ¿no? Hace ya más de 20 años, ¿no? Íbamos a la biblioteca y nos llenábamos ahí como de libros y aquello era como fascinante, ¿no? No llenamos todavía, ¿eh? Pero de alguna forma eso como que se ha perdido un poquito, y es cierto que ahora en Internet hay tanta cosa en ese sentido, plataforma de arquitectura, se publica tanto, por decir algo, sí, que quizás tú desde tu perspectiva también de profesor, ¿no? ¿Cómo ves que los alumnos, aquí entramos también un poquito en el tema de la docencia, lo mezclamos con este tema que hablábamos de la crítica o de la reflexión arquitectónica, ¿cómo crees que la perspectiva de los alumnos está cambiando al tener este acceso tan inmediato a tanta información y a tantos proyectos, y con la diferencia que teníamos nosotros hace 20 años, que era totalmente diferente? Sí, yo creo que... Y esto es una cosa que les digo a ellos y a ellas. Hace 20 años a ti y a mí nos daban una hoja que solía venir, ¿no? En el grapado este que nos daban a principio de curso, venía al final bibliografía. Y aquello era... Yo recuerdo haber tenido estética con Valdellou, con mi hija Valdellou. Y, joder, eran unas clases chulísimas. Y claro, nos dimos cuenta de que él... Aparte es que él un día lo dijo, que él salía y nos contaba cosas, hablaba, nos ponía en aquel momento unas filminas de aquellas que se retroproyectaban y tal, y nos contaba cosas y tal. Y entonces, claro, nos dimos cuenta que tampoco lo llevaba escrito. O sea, quiero decir, que era, yo creo que nos estaba contando lo que él ya conocía o sabía y tal. Y entonces tomamos un poco la determinación de leernos la bibliografía que nos había dado, que fue porque entonces no tomábamos apuntes, íbamos allí, escuchábamos, que era muy interesante, algo se nos quedaría. Y luego nos leíamos, pues yo recuerdo que, es que no recuerdo ahora, pero estaban el Summerson, pues estaría el de Gastón Baquelar, estaban, no sé, como todos estos. Y entonces nos lo leímos, pero claro, había, es lo que te digo, había una lista, y esa lista, si tú te lees esta lista es, con esta lista sabrás de estética. No, estoy exagerando, pero bueno. Claro, hoy en día la lista tiene, pues es una granja de servidores que está en Wisconsin del Norte, o sea, la lista tiene terabytes, ya no es un folio, una cara, es una cosa descomunal. Entonces,
Creo que más que dar la lista, nosotros nos daban la lista y lo que probablemente ocurriera es que desarrolláramos una capacidad de distinguir lo interesante de lo no interesante a través de esas lecturas. Creo que ahora es mucho más importante dar como las herramientas para que tú puedas desarrollar tu propio un criterio de selección, porque es imposible ponernos a cribar. Entonces, lo que tenemos que dar son esas armas de criba, o esas armas para que tú seas capaz de desarrollar esta cosa que es tan... Bueno, un cierto espíritu crítico, es una cierta capacidad de pensamiento crítico que es en realidad, bueno, es lo que necesita cualquier persona hoy en día, pero también un arquitecto probablemente. Y, por ejemplo, ¿qué papel crees que juega la visión de gente como, por ejemplo, Anacho Zabalbayoskoa, que nos interesa mucho a los dos, dentro del mundo de la arquitectura, ¿no? Cuando una persona que no es arquitecta en sí mismo habla de arquitectura y además habla en un medio que realmente tiene repercusión, ¿cómo crees que eso nos puede afectar y qué camino se puede seguir por ahí de cara un poquito a transmitir esto de la arquitectura a más gente que solo los propios arquitectos y arquitectas? Yo creo que a Nacho yo creo que le deberíamos, bueno, le han dado le dieron la insignia, ¿no? del colegio de Madrid. Yo creo que con la insignia le tendrían que haber dado por lo menos el graduado último de la división que hay ahora. Pero a mí me parece fundamental que haya gente que tenga interés, es que yo esta cosa como un poco antigua de que yo la he oído, o sea, la he oído recientemente de bueno, ¿qué vas a ver si no es arquitecto? Bueno, si es que no hay que saber. Yo entiendo que no hay que tener el título, vale para lo que vale, vale para muchas cosas, pero si tú eres una persona que se ha especializado en esto, que tiene interés, que sabe un montón del tema, como es el caso de Anachu, que además sabe escribir y que además sabe comunicar y sabe hacer unas entrevistas fantásticas, que yo, a mí es la me gusta todo, pero la que más me gusta es como por ejemplo la de las entrevistas, ¿no? Entonces me parece muy necesario, o sea, me parece muy necesario que haya gente que escriba de arquitectura sin necesidad de ser arquitectos, porque un poco cuando la crítica solamente somos arquitectos, pues es que es un poco, a veces acaba siendo un poco endogámico, ¿no? Bueno, pues habrá variedad, en la medida que hay variedad de arquitectos, pues estará Freddy, o estará Montaner, o estará el otro, o estará, y te interesará más uno u otro, pero me parece que la presencia de otras miradas, no porque no sepan de arquitectura, creo que Nacho sabe probablemente más de arquitectura que yo, de largo, sino porque son miradas que no están como atadas por ciertas cosas, o ciertos clichés, o ciertos dejes, o ciertas muletillas, o ciertas cosas que están marcadas a fuego en los cerebros de los arquitectos, por lo menos en los de mi generación, o en los de otras supongo que igual serán distintas, y que es bueno no tener. Entonces, yo, desde esa libertad me parece fantástico, claro. Bueno, y también, más allá del blog de N+1, también hemos tenido la suerte de tenerte con muchos artículos en el blog de Fundación Arquia. En muchos de ellos has hablado del estado de la profesión, de la precariedad con la que nos movemos, de los falsos autónomos. ¿Cómo ves que está este tema hoy? ¿Ha mejorado algo? ¿Está peor que antes? ¿Cómo ha ido evolucionando? Yo creo que peor. Tiene que ver con tu tesis doctoral, cuéntanos un poco. Bueno, es un poco mi tesis, ¿no? Yo escribía sobre esto hace mucho, y de hecho fue María Jesús Muñoz Pardo, que es mi directora de tesis. Pues yo iba a hacer la tesis sobre otra cosa, iba a hacerla sobre una historia como súper absurda de arquitecto del situacionismo, la arquitectura ambiental, y una cosa que no le interesa a nadie. Y como súper chorra. Y entonces fue María Jesús la que me dijo... si he leído tu blog y tú lo que te gusta es esto, pues escribe de esto. Entonces la tesis es sobre la estructura laboral de la profesión de arquitecto en España desde, bueno, tiene como unas fechas, ¿no? Desde en realidad desde 1900, originalmente era desde 1931, que es el año que empiezan los colegios de arquitectos, hasta el 2010, que es la primera crisis inmobiliaria. Ahora no sé cómo andaremos de fechas porque he empezado más atrás y voy a acabar más adelante, pero bueno. ¿Y cómo está? Pues está mal. O sea, y la pandemia no ha ayudado, que diríamos, ¿no? Pues el problema de los arquitectos es que son trabajadores cognitivos y tienen como mucha raíz vocacional. Entonces son como presa muy fácil para un tipo de explotación que además está basada en la autoexplotación, que es como la peor de todas, ¿no? Además es la que preda, la que hace presa en la vocación de los profesionales o de las personas que salen al mercado laboral, ¿no? En el caso
Por poner un ejemplo, en el caso de los, es unos términos que me ponen malo, ¿no? Riders, dashers, go grabbers, están, porque repartidor se ve que, claro, si os fijáis, el término repartidor tiene un convenio, y el repartidor quiere un sueldo, y el repartidor quiere seguros sociales, etcétera, etcétera, y sin embargo si lo llamamos los riders, tiene como una narrativa un poco heroica, que es a lo que se dedican todas estas compañías, vamos, es de libro. En el caso de los arquitectos tenemos la ventaja de que esta narrativa heroica ya la llevamos implementada de casa, en parte porque la profesión se ha construido sobre unas bases que no se han sabido actualizar, en la que el arquitecto solo podía ser un tipo de arquitecto. El estatus de arquitecto se asociaba a un tipo de arquitecto, que era el arquitecto que hacía concursos, qué tal, y lo demás era o no considerado, o arquitectos que no habían llegado, o arquitectos en tránsito para ese gran salto a la fama o a construir o a hacer maravillas. Entonces, hay una cierta peligrosidad ante la imposibilidad de vernos a nosotros mismos como trabajadores, como obreros, como empleados, que no tienen ninguna cosa de malo y que de hecho es lo que somos la mayoría de nosotros, vamos, lo que hemos sido. Entonces, claro, la pandemia, pues toda esta idea de como del concepto de héroe que se ha establecido durante la pandemia, y algunos textos que estoy leyendo sobre el trabajo post-pandemia en realidad inciden más en esto. O sea, inciden más en la desestructuración del trabajo, la desregulación del trabajo, la conversión de los trabajadores en esta suerte como de colaboradores, etcétera, etcétera. Y mucha alusión al gremio, y yo creo que lo publicaba en el último artículo, mucha alusión al gremio, al taller. A ver, en un taller gremial tú no querías pasar ni media tarde. O sea, era una cosa... En su momento era un modelo funcional y era un modelo que funcionó perfectamente, pero este par aprendizaje a cambio de trabajo tiene todas las connotaciones posibles para convertirse en un método explotador, ¿no? Entonces, bueno, lo escribía yo en el último texto. Claro, el problema de los arquitectos es que los métodos formativos que utilizamos son métodos de taller. Entonces, como método formativo no pongo ninguna pega, yo lo uso. O sea, quiero decir, como método formativo es un método imbatible. El problema es la tentación de pasar ese método formativo a lo profesional. Y entonces te encuentras todos estos estudios que hay al frente, hay una normal que lo que dice es, no, esto no es una empresa, esto es un atelier. Bueno, pues la única diferencia entre el atelier y la empresa es que el atelier no paga y la empresa paga. Entonces, creo que va peor. Creo que va peor porque se observan modos cada vez más predatorios. O sea, se han conocido casos ya de arquitectos a los que han obligado a encender las cámaras para comprobar que estaban trabajando cuando los tenían en teletrabajo, ERTES en los que a pesar de estar en ERTE se les ha obligado a trabajar para, por supuesto, todo bajo cuerda, en negro y en economía sumergida, para poder seguir funcionando. Quiero decir que yo el otro día leí un artículo en el que se presentaba como algo bueno que te pusieran una pulsera como biométrica, una Fitbit, no es una Fitbit, pero una de estas, que midiera tus pulsaciones y tu tal para ver, porque a partir de eso pueden comprobar si estás trabajando o no estás trabajando. Y bueno, pues esto ya es lo que nos faltaba. O sea, quiero decir, que yo, o igual es que yo ya estoy mayor, pero en general es que yo estas cosas que se presentan a veces como novedades, ser un colaborador, los riders, no sé qué, me parece que en general es que los derechos laborales están muy bien inventados. Entonces, me parece que superar eso a base de narrativa heroica, pues es muy complicado. Me enrolla mucho, perdona. Perfecto. Pero bueno, ese cuerpo es un poco, así muy resumido, es sobre lo que escribo en la tesis. O sea, que lo tengo todos los días. Y me leo unos textos que me dejan deprimidísimo, porque son todos, pues te puedes imaginar, ¿no? O sea, son todos sobre... Bueno, a mí me dejan deprimido a mí, pero es que son deprimentes de por sí. O sea, que sí, pues ahora con lo de la pandemia he intentado leer más sobre esta parte. Claro, durante la pandemia, las empresas estas de reparto, de delivery, han cogido mucho protagonismo y han aparecido conceptos nuevos que no conocíamos, como el de Dark Kitchen. Y en realidad, claro, te quedas sorprendido cuando lees sobre esto, porque de repente descubres que de las empresas de reparto de comida a domicilio, la mayoría no han dado beneficios nunca, porque el objetivo es otro. Es decir, el objetivo es quedarse con el sector. Y entonces no les importa perder dinero durante mucho tiempo porque tienen como un backup financiero a cambio de quedarse con el sector, que un poco, yo creo que es un poco lo que son las dark kitchens, o sea, básicamente. Pero bueno. Perdón por la chapa. Perfecto. Y todos estos conceptos, como bien has dicho, tienen que ver
con considerarse una empresa o no, en gran parte, vienen, en mi opinión también, un poquito heredados de que en la propia escuela de arquitectura normalmente jamás te hablaban de, ya no de empresa, no te hablaban ni de que existía un cliente, ¿no? Entonces, bueno, parece que igual en algunas universidades, como la vuestra, la Rey Juan Carlos, desde hace ya unos años tenéis por lo menos algunas asignaturas que al alumno un poquito le dan luz de que existe algo más allá de proyectar la propia arquitectura y que de alguna forma en el desembarco en el mundo laboral se lo facilitáis. ¿Cómo ves que en la escuela, en la vuestra o en otras, está un poquito adaptando esto? ¿Qué cosas se podrían hacer? ¿Qué dificultades encuentras a nivel conceptual? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que en general utilizo el término luchamos, pero es entre comillas, no es luchamos, vamos a favor de obra, pero el arquitecto, claro, hay una visión como de cualquiera que se mete a estudiar arquitectura en general tiene como una visión de pues voy a hacer viviendas, voy a hacer edificios, voy a hacer... yo creo que nuestra labor es en parte enseñarles a pensar para eso. Yo doy proyectos también. Y un poco lo que les decimos es que proyectos, más allá de hacer proyectos, que también, evidentemente, hay un baremo, hay unas cosas que mirar, etcétera, etcétera, pues es una asignatura que ayuda a pensar, o por lo menos a ordenar un poco la cabeza. Por supuesto, no hay que quedarse sin dormir, no hay que matarse, no hay que, o sea, hay que llevar uno, no le pisamos la maqueta a nadie, o sea, quiero decir, creo que hay que llevar las cosas con normalidad. O sea, no hay cosas más importantes en esta vida. O sea, ojalá, vamos, si estar de cañas con los amigos es más importante, si me apuras. Poder estar de cañas es normal. Pero en ese sentido, yo creo que claro, la formación, no sé si solo yo con lo que conozco de arquitectura, no sé si en otras carreras pasó igual, pero creo que nuestra formación adolecía mucho de, casi como muchas carreras técnicas superiores, de un poco de esto, de pensar, lo que producía era como profesionales liberales, en el sentido de profesionales destinados a ser sus propios jefes. En ningún momento se calculaba que esos profesionales podían trabajar unos para otros. Y ojo, hay un informe ya en los 70, hecho con bastante seriedad por lo que entonces era la Hermandad Nacional de Previsión de Arquitectos, que ya decía que el modelo del arquitecto liberal como único modelo era insostenible, es decir, en los 70. Y lo hemos aguantado pues navegando por encima de en las aguas de un país que tira del ladrillo a la primera que puede para solventar cualquier problema. O sea, el valor refugio en este país ha sido siempre ese. Entonces, claro, cuando ese valor ya no se sostiene, pues el problema es que te encuentras con generaciones enteras muy preparadas, pero que no saben que tienen un convenio, o que no saben leer un contrato, o que, ojo, y me estoy poniendo ejemplos como muy absurdos, pero que no entienden que pueden ser trabajadores y que hay una dignidad absoluta en ser un trabajador normal, con un sueldo normal, como la hay en ser un arquitecto que publica en el croquis, ¿no? Entonces, creo que esa labor formativa, como de ofrecer todas las posibilidades, que por lo menos ofrecerlas, es decir, no estoy diciendo poner unas por delante de otras, pero yo creo que no se debería ver, y yo esto lo he oído en mi escuela, no diremos cuál es, pero tampoco es muy difícil encontrarlo, no se deberían oír frases como el que vale, vale, no, aquí hemos venido a publicar en el croquis, o el que vale, vale y el que no, funcionario. Pues, es que me parece que es empequeñecedor no contemplar la vasta cantidad de cosas que podemos hacer. Que Ricardo Vergés Escuín, que es catedrático de economía, arquitecto catedrático de economía, etcétera, que hacía algunos informes muy válidos, lo que decía es que había que aumentar la oferta. No, la demanda no la podemos tocar. La demanda es la que es. Hay una demanda en un momento dado en España, la demanda de la labor específica del arquitecto ha sido siempre como muy intensa, pero esa demanda fluctúa. Y el modelo súper explotador del territorio y de súper construcción que hemos mantenido es que no es ni medio sostenible. O sea, que decir, entonces, si esa demanda, primero, no la controlamos, aunque lo creamos, y segundo, vemos ya a las claras que no es muy sostenible, nuestra única manera de tocar nuestro mercado de trabajo es aumentar la oferta y deshacer más cosas que podemos. Sobre todo porque la naturaleza, esto que decía, ¿no? La naturaleza odia el vacío. Entonces, el hueco que nosotros dejamos en cálculo de instalaciones o en cálculo de estructuras o en todas estas cosas que podemos hacer, no se va a quedar ahí mucho rato, ya vendrá alguien a llenarlo. Y joder, es que luego, oye, no lo digo por despreciar a... He tenido magníficos calculistas de instalaciones que son ingenieros industriales, ingenieros de caminos calculando estructuras, magníficos. Pero, por ejemplo, para temas de instalaciones, con un arquitecto, joder, hablas un lenguaje muy parecido, ¿no? Hablas un lenguaje en el que si tú le dices, joder, no me pases la tubería por aquí porque la sección se me descontrola, porque tal,
él lo va a entender y lo va a entender de una forma como muy sencilla. Y es que además sabemos hacerlo y podemos hacerlo. O sea, la ventaja del arquitecto en España es que es a la vez arquitecto e ingeniero civil. Entonces, o sea, es un técnico, no es solo, no se ocupa solo de distribuciones y se ocupa de cálculos, se ocupa de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo es que me parece muy empequeñecedor y me parece que es un relato. Volvemos un poco a lo que te decía en la anterior chapa que te he pegado. Es un relato que empequeñece mucho nuestra labor. Este relato como heroico del arquitecto, esta imagen como del arquitecto con una pluma así y un papiro, como esperando que venga el cliente. Y aparte de lo que tú dices, ¿no? En un momento determinado es que los clientes eran el enemigo. O sea, lo que se nos transmitía es que el cliente, había que hacer las cosas a pesar del cliente. Hombre, pues hay clientes. Voy a darle la vuelta a una cosa que decía Canolazo. O sea, hay clientes muy buenos y muy malos, como hay arquitectos muy buenos y muy malos. O sea, que hay de todo en esta vida. Pues sí, de hecho, sobre el tema de los clientes, era uno de los últimos vídeos que hemos publicado, que os dejamos por aquí la descripción, si alguien quiere echarle un ojillo. Y también comentabas que tu tesis empieza con el tema de la aparición de los colegios de arquitectos, y es algo de lo que también habéis hablado largo y tendido en N+1 a lo largo de estos años, y hemos estado muchas veces en nuestros Arquicañas también hablando de los colegios y demás. ¿Qué papel crees que están jugando ahora también el CESCAE? ¿Y qué papel nuevamente crees que podrían jugar? Y si también te pregunto, si te apetece por a ti mismo enredar por esos caminos o no. Uy, no. Déjate, yo ya fui vocal en un colegio y no tengo como muchas aspiraciones políticas más en mi vida. O sea, no sé, es que además no creo que lo supiera hacer. O sea, que no creo que yo fuera buen nada. Y fui vocal de un colegio muy pequeño. Ahora de repente saco de sorpresa aquí, vota presidente del consejo. O sea, no. Aparte creo que no doy las condiciones, ¿no? Yo no sé cuántos años. Sí, me parece que son más de 10 años colegiado, ¿no? Entonces sí, me parece que sí puedo. No, creo que los colegios tienen el origen que tienen, es un origen puramente corporativo. Se inician antes de la guerra, pero claro, es que antes de la guerra están muy poco tiempo, porque están del 31 al 36 prácticamente, y después de la guerra es que están muy a tono con las estructuras corporativas estas que le gustaban al gobierno franquista. Bueno, no es una crítica a lo negativo, es que es un poco lo que había, o sea, quiero decir, y entonces claro, ahí Pedro Muguruza plantea como unos colegios como, que eran como una cosa que vertebraba a nivel nacional, había un único colegio nacional con un poco como con sedes, organizaba a todos los arquitectos, luego tenía como unas reglas de funcionamiento. Los arquitectos, llegó un momento en que pagaban todos a Hacienda a través del colegio. O sea, llamaba a Hacienda y decía, mira, este año sale tanto, os repartís como queráis y me lo ingresáis aquí. Entonces era una estructura que funcionaba bien. Y no solo por eso, yo creo que en su momento los colegios tuvieron una razón de ser que no está mal. Los colegios son los depositarios de un cierto control deontológico, de una cierta regulación que no funciona mal. Incluso el visado, que yo soy muy crítico, en su momento, cuando no había técnicos municipales en muchos lugares de España, creo que el visado cumplía esa labor y la cumplía holgadamente. Creo que ahora los colegios están pendientes de una revisión. Una revisión que están intentando hacer, pero claro, es una revisión que va muy lento, porque es decir, el colegio no puede parar de repente y repensarse a sí mismo un año y luego volver con ánimos renovados. O sea, tiene que seguir. Es una maquinaria que no para. Hay colegios pequeños que lo han tenido más fácil. Hay colegios como Madrid, Barcelona, Sevilla, que son auténticos mastodontes. No lo digo en el mal sentido. Es que son muchos colegiados y tienen como mucha estructura. Y creo que en un momento dado habrá que pararse y repensar si el colegio se va a convertir en un lobby, se va a convertir en una institución dedicada más a temas culturales y de debate y va a abandonar esta parte que tiene como con el inmobiliario, no con el inmobiliario, pero claro, también entonces habría que pensar en cómo se financian, porque ahora mismo el problema de los colegios es que tienen una dependencia de financiación del inmobiliario, o sea, es decir, el visado, básicamente, las cuotas de los colegiados y el visado, pero mayormente el visado, es lo que sustenta a los colegios. Entonces, bueno, creo que es un debate que está abierto. El problema es que los colegios pasaron, el otro problema es que los colegios pasaron de una estructura como muy monolítica, que algunos colegios mantienen, el de Caminos es un colegio único, tiene delegaciones, pero pasaron como de una estructura muy monolítica a colegios provinciales, locales, o sea, hay como de todo tipo. Hay unos que son de dos comunidades autónomas, en Andalucía hay uno por provincia,
luego tienen el Consejo Andaluz, en Canarias yo no sé ni cómo están ahora y tal. Entonces, claro, es un poco lío. Entonces, el Consejo yo creo que tiene buena intención, que hace lo que puede con lo que tiene. Y lo que tiene no es mucho. O sea, quiero decir, es que fíjate que el Consejo es, no es Consejo de los Arquitectos de España, es Consejo de los Colegios. O sea, en realidad los que están representados en el Consejo son las instituciones. Claro, las instituciones no representan a los colegios de a pie, pero es como una escalera de grados que tiene un problema, y es que cuando el presidente, a ver, no estoy diciendo, el presidente del Consejo tiene todos mis respetos, y a mí Luis me parece que es buen presidente, pero cuando el presidente del Colegio de Caminos se sienta delante del ministro que le toque, está representando directamente a todos sus colegiados. Cuando el presidente del Consejo se sienta delante de, en nuestro caso, secretario de Estado, porque no hay ministro del ramo, pues, claro, sabe que está representando a una serie de decanos, y que esos decanos transmiten o no transmiten, o no reciben los inputs en función de muchas cosas, ¿no? Y que hay colegios en los que el decano, pues, gana el Madrid la noche de antes, salen los colegios de fiesta y sale otro decano, yo qué sé, por decirlo de alguna manera, estoy inventando, pero que podría pasar, porque son colegios pequeños, a lo mejor. Como estructura, creo que ha hecho muchas cosas buenas, creo que si no existieran, aunque sean malos, habría que inventarlos. O sea, porque creo que hacen muchas cosas bien y creo que son necesarios. Yo animo a la gente a que se colegie, aunque yo haya escrito auténticas barbaridades sobre los colegios, pero me parece que necesitan una cierta revisión. En parte, si me preguntas por lo mío, por ejemplo, pues porque los colegios, durante mucho tiempo, la visión que tienen muchos arquitectos jóvenes de los colegios es que son la patronal. Y eso es un poco lamentable. O sea, pero bueno, es que en parte lo han sido. Hay que decir, los colegios han estado con los arquitectos trabajadores hasta cierto punto, pero han estado más con los arquitectos productores, con los arquitectos visadores. Y el problema es que el arquitecto que visa ya no es la mayoría de los arquitectos. Arquitectos que visan hay un porcentaje muy bajo. En Madrid creo que calculaban que un tercio del total de los colegiados. Entonces, no estoy diciendo que tenga que desaparecer el arquitecto visador o el arquitecto como presión libre, etcétera, etcétera. Estoy diciendo que hay más modalidades y que el colegio será mejor tanto cuanto contemple que hay más arquitectos. Pues sí, por ahí parece que tenemos un temazo bastante importante para seguir hablando. Y otro tema que es muy, muy recurrente en estos tiempos de hablar y que también creemos que es necesario y que vosotros estáis en la escuela totalmente inmersos en cómo en estos tiempos tan concretos que nos toca vivir y con la aparición ya desde hace años del mundo 2.0, ¿no? ¿Cómo estas nuevas tecnologías ahora como profesores os están afectando? ¿Cómo estáis viendo a los alumnos que están reaccionando? ¿Cómo te imaginas el futuro, esperamos, en una nueva situación, pero que también parte de este mundo de educación a distancia ha llegado y de alguna forma se va a quedar, aunque sea hibridado con el mundo que conocimos anteriormente? ¿Cómo te imaginas, cómo estás viviendo esta situación? Pues el año pasado, yo creo que casi sin... El año pasado es que fue como la rana en el agua caliente, o sea, no hubo opción. O sea, yo recuerdo que iba a clase, me llamó Raquel Martínez... Bueno, en este caso me llamó Nacho Sandoval, que tú le conoces. Me llamó y me dijo... No había llegado a lo alto del puerto y me dijo date la vuelta que nos van a cerrar. Me di la vuelta y no volví a, o sea, y fue mi última, no volví a dar clase presencial ese año. Entonces pasamos, hubo como una semana como de gap, que como esta semana, ¿no? Como esto del ojo del huracán, ¿no? Como que no sabíamos muy bien qué iba a pasar y de repente cruzar al otro lado y ya nos instalamos Teams todos y clase online y bueno, pues como pudimos, pues con una tablet vieja que tenía yo de dibujar, una Wacom con más años que la tos, y hicimos lo que pudimos. Y poniendo el papel así delante de la cámara, y bueno, como nos apañamos como pudimos. Y yo creo que no salió mal, yo creo que lo escribía en el último post de Arquia, yo creo que no salió mal en parte porque el modelo de taller es un modelo como muy, o sea, yo creo que muy... muy resiliente en ese sentido. O sea, es un modelo un poco que lo aguanta todo. O sea, quiero decir, que es un poco hablar de arquitectura, contarla. Es cierto que te falta como la parte manual, pero bueno, estas herramientas que manejamos hoy en día te permiten un poco suplirla. Nada es igual que la mano y el papel, o sea, quiero decir, porque hay como una conexión inmediata, ¿no? De pensar con las manos. Pero hemos funcionado bien. Claro, si me lo preguntas por la parte del arquitecto que está haciendo la tesis sobre modelos laborales, creo que a mí el teletrabajo me parece un poco el horror. O sea, quiero decir,
Entiendo que tiene sus circunstancias y que habrá que ver qué es lo que se queda y qué es lo que se va. O sea, creo que como todo en España, esto ya no los arquitectos, todo el mundo, tenemos como tendencia a el teletrabajo. El teletrabajo ha venido para quedarse, la maravilla. Pues hombre, yo creo que todo necesita un periodo como de reflexión y de digestión. El teletrabajo, pues veremos lo que es válido y lo que no es válido. El otro día le leí a una amiga que escribía, pues oye, yo es que tengo dos transbordos de hora y media y son 3 horas al día que pierdo, y entonces yo a lo mejor, no para todo, pero para algunas cosas, si lo comprendo. Leía también a otra chica que decía que en realidad era una forma, que en realidad era agotador, porque es que estabas todo el día en casa, no tenías una rutina como de ir a sitios, no establecías redes de solidaridad, que eso es muy importante para el tema laboral, con otros trabajadores, por ejemplo, sobre todo en trabajos tipo cognitivo, tipo trabajos... Bueno, capitalismo cognitivo, o sea, trabajos como de despacho, es decir, de oficina, no trabajo de cadena de montaje o de obrero especializado. Entonces creo que habrá que esperar a ver qué se queda de eso. Pero hay una cosa que sí hemos aprendido, que es una herramienta. O sea, yo creo que lo fundamental es que hemos aprendido que es una herramienta que no usábamos y que está ahí. O sea, que parece como muy absurdo decirlo, pero ahora mismo la posibilidad de que yo monte una conferencia con 15 personas y no me las tenga que traer ni tenga que estar pidiendo financiación, puedo pedir financiación para pagarles su salario por dar la conferencia, pero no tengo que pagar un billete de avión, no tengo que pagar un tal, se puede hacer online, eso va a repercutir en la formación de los estudiantes, yo creo. Hay un montón de recursos que hemos descubierto que teníamos y que no estábamos utilizando, y creo que lo ideal será que haya una buena combinación de todos. O sea, creo que en ese sentido, creo que no es ni la panacea, evidentemente, lo que tenemos ahora, porque hay muchas cosas que no estamos haciendo, no voy a decir mal ni bien, pero que funcionan mejor un poco de otra manera, ¿no? O que funcionan un poco mejor, simplemente. Entonces, creo que es una cuestión de esperar y de ver qué nos quedamos, pero verlo un poco... Yo creo que desapasionadamente, ¿no? Fuera de esta cosa mediterránea que tenemos de tirarnos a la piscina y de agarrarnos al primer... Pues ahora todo teletrabajo, ahora todo teleclases. Pues hombre, nah, yo creo que hay como un... Creo que hemos aprendido que hay recursos validísimos que van a funcionar muy bien cuando los combinemos con la presencialidad, porque en esto yo sí que estoy de acuerdo que la presencialidad es, por lo menos en nuestra carrera, no sé en otras, ¿eh? Creo que la presencialidad es importante. Entonces, bueno, no sé, a ver, creo que los alumnos lo llevan mejor que, ya, no sé, creo que depende, ¿eh? O sea, los alumnos que estaban en tercero, cuarto, quinto, segundo ya casi como al fin, no lo sé, pero los de cursos superiores ya están un poco hechos a la carrera, se manejan un poco, o sea, creo que lo peor ha sido los alumnos de primero, porque un poco lo comentábamos, ¿no? Un día han apagado el Zoom del instituto y han encendido el Teams o el Zoom o lo que corresponda de la universidad. Y creo que hay una parte de la experiencia universitaria que tiene que ver con la parte, vamos a decir, táctil, si quieres, o sea, con estar allí, con ir a la cafetería, con ir a clase, con... yo tampoco es que fuera muchísimo a clase, pero a la cafetería iba. Entonces, creo que hay esa parte que creo que no se debe perder. Que entiendo que a lo mejor suena un poco abuelo cebolleta, ¿eh? pero creo que son herramientas que tenemos que nos facilitarán la tarea. Sí, yo creo que efectivamente, más allá de que nosotros desde este Pinibar no tenemos mucha presencia en la red y creemos mucho en la posibilidad, sí, de hacer cosas online, estoy totalmente de acuerdo que poco se habla de los beneficios de los pasillos de las escuelas de arquitectura, de ir a la cafetería... Sí. Estar todo el día con la propia arquitectura en mente, y todo eso es tan importante o más para que luego podamos ser buenos arquitectos y buenas arquitectas. Sí, pero sí, bueno. Para muchas cosas, para establecer estas redes, o sea, en los trabajos yo creo que es evidente, hay como unas redes de cuidado y de soporte mutuo y de sindicación, si quieres, o de lo que sea, que tienen mucho que ver con el trato con los compañeros, con las compañeras en el trabajo, etcétera, etcétera. Y creo que con los alumnos es igual. No es una cuestión de sindicarse o no, pero es una cuestión de que hay unas redes como de afecto, como de soporte, de trabajo, de amistad, de luego de futuros trabajos, de todo, ¿sabes? Que se producen en eso, pues en el pasillo, ¿no? A lo mejor, o tomándose una cerveza después. Muy bien, José María. Pues nada, ya vamos a ir terminando este Arquicafé.
Y sí que te pediría un ejercicio de verte en el futuro y evidentemente en un añito ya te vas a ver con tu tesis doctoral, vamos a estar en una situación diferente a un nivel planetario, pero ¿tú cómo te imaginas tu futuro como arquitecto, como profesor? ¿Dónde te gustaría estar? No lo sé, o sea, yo me gustaría un trabajo que nunca pensé que iba a hacer y me encanta mi trabajo. O sea, que me gusta dar clases, me gusta investigar, me gusta escribir, aunque la tesis de vez en cuando te quita un poco la ilusión, pero para escribir, pero me gusta, me encanta. Entonces yo espero verme haciendo un poco lo mismo, pues lidiando con Jimena, que será ya adolescente y por ahí se la oye gritar. Y no espero como muchos, no espero como muchos, o sea, espero poder seguir haciendo lo mismo, poder seguir haciendo lo mismo y escribiendo un poco sobre lo que me gusta y intentando echar una mano, o sea, como profesor, que es un poco más, o sea, esto que decía, ¿no? Es un libro que me leí, hablábamos antes de Paco de Paco Casas y Beatriz Villanueva. De ellos me recomendaban un libro que era el Zen en el arte del tiro con arco. Y entonces este libro hablaba de es un filósofo que se va a Japón y entonces quiere aprender tiro con arco, aprende con un maestro de tiro con arco y por lo visto el tiro con arco en Japón tiene algo más que de disciplina deportiva, ¿no? Tiene como disciplina mental y entonces sí, es algo como, creo que incluso la expresión que utiliza es se ha tirado y se ha acertado. O sea, ni siquiera es una cosa como de como más europea o más occidental, si quieres, como le he dado a la diana, no sé qué tal, sino que es impersonal, se ha tirado y se ha acertado, ¿no? Y entonces tiene como una cosa de respiración y entonces él dice que el maestro, su maestro en realidad, que no le impone, que le acompaña, que camina con él, entonces es un poco eso. O sea, yo quizá, también es que he descubierto con los años que es que yo tampoco necesito muchas cosas para. O sea, no sé, yo igual es porque soy tonto, pero en la época en la que todos los arquitectos estaban forrando, yo estaba haciendo arquitecto municipal, que era la parte donde no te forrabas, evidentemente. Entonces, no sé, yo es que con eso y ser un poco feliz, yo creo que ya chuto, no necesito mucho más. Me veo, eso sí, espero, pues para esas fechas, espero que haciendo pruebas de encuadernación de la tesis, que es la parte y escribiendo los agradecimientos y esperando para leer, espero. Porque es una cosa que sí tengo muchas ganas de hacer, me apetece mucho acabar. Y hombre, me veo desde luego, pero eso espero que más pronto, yendo a veros a Estella, chupándoos un ojo si hace falta, vacunaos todos y vacunarse, vacunaos todos, no, que no, vamos, que no se quede una vacuna sin poner. Yo la que me pongan, yo ya paso por un centro de salud, me voy arremangando así, a ver si me cae algo. Y espero que todos bien, que estemos todos bien y que estemos todos pues más contentos. Y no tengo mucha más, no tengo como grandes, no es expectativas, pero un poco eso, que toda la gente esté bien. Y ya está. Muy bien, pues nada, aprovecho para recordar por aquí arriba, tenéis la tarjeta directa a la entrada en la que hacíamos la entrevista a Paco y Bea, que está comentando José María Echarte, Paco y Bea de Grijuni. También me ha recordado este tema del tiro con arco, que el siguiente entrevistado que vamos a tener aquí en nuestro café es Enrique Parra, que curiosamente es una de las cosas que le gustaba mucho hacer, el tiro con arco. Tiro con arco, sí. Sí, su padre además es como el presidente del club de Su padre es el jefe del tiro con arco el de mundo. mundial. Todo el mundo seguramente. Entonces, bueno, pues aprovecho que el siguiente entrevistado va a ser Enrique Parra y es compadre tuyo. Pues nada, dime una preguntita para que le lance. Una preguntita así que le vaya un poco ahí, que le enrede un poco. Para Enrique, uf, qué complicado. No sé, creo que Enrique es un buen ejemplo de todos estos formatos que decíamos, ¿no? O sea, Enrique ha probado muchísimas cosas, ha escrito, bueno, y las sigue probando. Ha sido youtuber junto con Mamen, bueno, ha hecho como infinidad de cosas. Entonces yo le preguntaría con cuál se queda o en cuál se ve él más. O sea, que sí, porque la putada de Enrique es que, joder, es insultantemente joven, el muy cabrito. Entonces, claro, todavía tiene mucho tiempo para elegir qué quiere hacer, ¿no? Entonces, me gustaría saber en esa cabeza como hiperactiva,
qué es lo siguiente, qué es lo que le apetece más hacer o a qué quiere volver o de lo que ha hecho, qué es lo que se queda, ¿no? Con qué es con lo que se queda. Y nada, esa es la que le dejo. Perfecto, pues le trasladaremos esta pregunta. Muchísimas gracias, José María. A vosotros. Y nada, ojalá, como dices, ojalá podamos estar bebiendo unas cañitas dentro de poco. Y para los que han llegado hasta aquí, pues nada, seguiremos con nuestros Articafés. Si no estás suscrito, estás tardando en suscribirte, darle a la campanita. Por supuesto, dejarnos algún comentario, duda o sugerencia. Y si te ha gustado esa entrevista, lo mismo. Compártela, que te cuesta muy poquito. Un abrazo y seguimos por aquí. Chao, chao. Chao. Un abrazo. Y para...